Amigos que nos siguen a través de nuestras emisiones desde el Festival Cervantino, tengo el gusto de platicar con un personaje emblemático de Guanajuato. Ya hemos platicado en años anteriores, pero siempre nos tiene una sorpresa cada vez que tenemos la oportunidad de platicar con él. ¿Por qué lo vemos así? Porque él está realizando una labor social muy importante que nosotros vimos de carácter jocoso en una película, tal vez una de las mejores de Robin Williams, que es Patch Adams, a donde la cuestión es llevarle alegría a los enfermos, ¿no? Así es. Juan José Prado, agradecer esta oportunidad nuevamente. Juan José Prado, de Guanajuato. Así de es. De Guanajuato. Pues ya son muchos años, ¿no?, de realizar este trabajo, ¿no? Hace más de ocho años, vinieron unos amigos de Ciudad de León a tratar de hacer aquí un grupo de doctores de la risa, que se le llama, ¿no?, esto, ¿no? Y pues tomamos un curso con ellos y no saben de mí, pero yo soy maestro de teatro, artes escénicas desde hace mucho, y entonces a ciertas cosas del cursito no me gustaron y empecé yo a hacer mi propia técnica, como quien dice, ¿no? Gracias a esto, los conocimientos de teatro ayudan muchísimo, porque no es nada fácil entrar a un hospital. No es nada fácil entrar a un hospital y encontrarse una cama, dos camas, tres camas, con un caso diferente cada uno, una persona que tenga diabetes, otra persona que está entubada, otro que está ya por alcoholismo, en general tantas cosas que están en los hospitales, y saber cómo enfrentarlas con humorismo, ¿no? No somos ni payasos, ¿sí? No somos payasos, ni somos doctores, ¿sí? Somos gente común y corriente que tiene ganas de hacer una labor social. La nariz nos ayuda mucho, porque si tú entras a un hospital con una bata, te confunden con un doctor. Pero entras con una bata y con una nariz, automáticamente dicen, bueno, ¿y este qué, no? Este loco qué, ¿no? ¿Qué es un payaso? ¿Es qué, no? Esto nos ayuda a romper un poquito esa barrera del paciente que está... todos los días, bueno, no sé, dependiendo, vamos a suponer una persona que tenga 3 días de estar allí, aburrido, sin poder comer bien, sin poder moverse, que lo tenga que cambiar, que lo tenga que estar entubando cada rato. Y con el visitante o con el familiar que está a un lado dormido, porque tiene que echar las horas ahí acompañando, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros, rompemos ese tedio, rompemos esos momentos de que la persona esta se sienta que no la visitan, que la pasa dormido todo el día. Entonces llegamos nosotros, entre broma y plática, yo le aplico más que la risoterapia, que dicen que es que la técnica, le aplico la charloterapia, que es platicar con la persona, y dentro de la plática van saliendo cosas humorísticas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Hay en el hospital de la ciudad de Guanajuato, yo creo que la mitad de los pacientes van a ser gente de campo, gente de comunidades cercanas. Entonces, cuando llegan aquí, pues nosotros automáticamente preguntamos, nunca, ¿cómo estás? Porque sabemos que está mal, ¿sí? Pero sí le preguntamos a él de qué comunidad viene. Cuando nos dice el lugar, si lo conocemos o no lo conocemos, empezamos a preguntarle sobre las costumbres del lugar, desde cuando está ahí, su esposa, sus hijos, si tiene novia, si de qué. O sea, interesarnos un poco por él, por la persona. Que se olvide de sus males, ¿no? Sí, al entrar preguntándole esas cosas, automáticamente ya no se acuerda de que está ahí, porque le acaban de quitar pues el hígado, ¿no? Una cosa así. La, ¿no?, pierna. La pierna, ¿no? Cosas muy difíciles. Enfrentamos muchas situaciones muy difíciles, como por ejemplo,
suicidas, ¿sí? El alcoholismo en el que necesita la terapia de charla no es el que está acostado, dormido, inconsciente, sino el que está acompañándolo, ¿no? El papá que ve al hijo alcoholizado, ¿no? O el hijo que ve al papá alcoholizado, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos ya vivido muchas veces en el transcurso de más de 8 años. Estamos en las experiencias, visitamos una vez por semana nosotros. Hay veces que lo hacemos los miércoles, pero hay veces que también los sábados va otro grupo. Y pues la misma técnica. ¿Cuántos hospitales están contemplados para realizar esta labor? Mira, tenemos así de ley el Hospital Civil, que es el más grande aquí de Guanajuato, pero también los del ISSSTE, los del IMSS, y también podemos visitar orfanatorios, asilos, ¿sí? Y hemos tenido la cuestión de que me dice alguien, ¿sabes qué? Mi tío se cayó, está muy triste, está solo en su casa, o está con su mamá, pero está muy triste ahí, como que no se siente mal. Vamos a visitar al tío, también, ¿no? Y lo visitamos así, también con el buen humor, con otro tipo de técnica, ¿no? A veces tenemos uno que toca la guitarra, entonces cantamos. Hemos aprendido muchas cosas en esto, ¿no? Desde pequeñas magias muy simplonas para los niños, porque los niños también son muy numerosos, ¿no? Niños, claro, que se han caído de escaleras, niños que tienen, desgraciadamente, niños diabéticos, niños con enfermedades que tú dices, ah, caray, a esa edad, estas enfermedades. Entonces, claro, niños con cáncer. Sí, precisamente en la película de Patch Adams, señor comenzó. Va dirigido, ¿no? Sí, visitó principalmente esto. Y pues aquí es niños, adultos, señoras embarazadas, y de todo tipo de cosas, ¿no? Obviamente, esto genera cierta resistencia, ¿no? Por parte del mismo personal del hospital, ¿no? O por parte de los responsables de lo que es toda la Secretaría de Salud, ¿no? Fíjate que no. ¿No? Los del hospital nos reciben muy bien, los del hospital, la gente allí. Los que a veces nos reciben un poco raro son los pacientes que te ven a entrar y dicen, no tengo ganas de platicar. O gente que está así, muy enojada. Hay gente enojada con Dios, ¿sí? Está enojada con Dios, entonces no hay que hablar nada de religión. Porque mucha gente piensa que por medio de la religión puede entrar en estas cosas. No hay que hablar de eso. Porque hay gente que dice, bueno, si Dios nos ama, ¿por qué permitió que en el choque muriera mi esposo y mis hijos? Exacto. ¿Sí? Y a mí van a contar las piernas, ¿no? Casos que he vivido, ¿no? Entonces, son temas que no se deben tocar, la religión ni la política, ¿no? ¿Sí? Deporte tal vez sí, porque ahí generamos, claro, una plática, ¿no? Es una cosa... O la controversia, ¿no? Sí, la controversia, sí, más ligera, ¿no? ¿A quién le va? ¿Que la América? No, ¿cómo? Y ya empieza otro tipo de plática. Pero es una cosa simple, ¿no? Pero ya meterte en política, hay gente que está muy aferrada a su partido, o le cae gordo el otro partido, ¿no? Y entonces sí se opone, ¿no? Y ya sabemos más o menos qué. Pero una de las partes que uno cuida mucho, digo, en el terreno actoral, sabemos de antemano que estamos representando un personaje. Así es. Pero en una de tantas visitas le debe haber tocado encontrarse con dos o tres personas que han estado ya semanas pasadas, ¿no? Sí. Y se da cierto involucramiento con el paciente. Tratamos de evitar eso, ¿eh? Pero sí es complicado, sí, ¿no? Sí hay, porque llegamos y nos encontramos otra vez al paciente que ya estaba ahí, y a la semana siguiente nos lo volvemos a encontrar, ¿sí? Vamos viendo la evolución o la problemática que puede tener que vaya con deprimento de la salud de esta persona, ¿no? Pero sí tenemos varias reglas, hay un código entre nosotros, código de respeto para el paciente, para el lugar, entre nosotros mismos, los doctores, todos nos tratamos de doctor. ¿Cómo le va, doctor? Sí, doctor, sí. Porque si dice, oye, Pepe, ven para acá, oye, perdemos el personaje, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cuestión medieval, ¿sí? Exacto. Entonces mi personaje como doctor es Pradin Hood, el doctor Pradin Hood. Traigo un gorrito de Robin Hood y hay otro que le gusta, por ejemplo, trae unos lentes así de fondo de botella, es el Casimiro Beteta, el doctor ¿no? Y cada uno escoge su personaje. Respecto al personaje, nos tratamos de esa manera, pero con mucho respeto. O sea, esta función social que vienen realizando es muy seria, ¿no? Es seriosísimo, sí, seria. ¿Sí? No se trata de tomar a juego y llegar albureando, ni llegar Sí piensan que nosotros, como somos doctores, ¡ay, qué chiste, que el payaso! No, es nada de eso, ¿no? Hay en algunos lugares donde sí hay así como casi como payasos profesionales que van y pues saben hacer malabarismo y trucos y todo eso. Nosotros, pues, yo sé teatro y gracias a esto puedo romper muy fácil lo que es la cuarta pared, esa resistencia del paciente, porque no tenemos miedo al ridículo, ¿sí? Hay mucha, exacto, gente que tiene, yo me pongo la peluca, pero ¿qué van a decir si me ven aquí? Entonces no perteneces a este grupo, ¿no?
tienes que perder todo eso. Es un personaje que viene aquí. Nuestra misión es darle unos 10, 15, 20 minutitos de romper ese tedio, ¿no? De sacarlos de su ensimismamiento, de estar acostado cada santo día, quién sabe cuántos días, cuántas semanas allí, y hacerle que se le olvide un poquito su enfermedad. ¿Sí? ¿Y cómo lo dividen? Van a son áreas comunes, ¿no? En los hospitales generales, ¿no? En este caso hay 6 o 8 camas, ¿no? En alguno. ¿Hacen, digamos, un trabajo para todo ese grupo o van individualmente? No, mira, aquí nuestra regla es que mínimo tenemos que ser dos para poder visitar. Se puede hacer con uno, pero llevaría muchísimo tiempo, claro, por un hospital, ¿no? Entre dos, sí, entonces llegamos a un cuarto, generalmente entramos a la sección infantil primero, para tener toda nuestra energía con ellos, y no, allá al final, ay, pues todavía hay que ir con los niños, así como que ya como tarea, exacto, obligatoria, ¿no? No, al contrario, llegamos y visitamos con los niños, bromeamos, estamos con ellos un ratito, entre las magias y el chiste, y preguntas sencillas, y el cotorreo, estamos con los niños, de ahí nos pasamos a la sección de los adultos, y con los adultos, casi cada cuarto hay 3 camas en cada cuarto, entonces necesitamos tener una visión periférica cuando entras. Llegas y tienes que ver si aquel lo están cambiando, lo están aseando o está dormidito. No hay que molestar, si los dejamos ahí. Pero si llegamos y estamos nosotros ahí, hay uno que está con su celular todo el santo día ahí, pues empezamos a platicar con él y hacer otras cosas, ¿no? A romperle un poquito la monotonía, ¿no? Y así, si somos bastantes, si somos 6, pues vamos 2 en cada cama y en una entradita, 10 minutos, 15 minutos, ya visitamos todo ese cuarto y nos vamos a otro y a otro y a otro. Y así es, cada semana, dos horas. 2 horas principalmente, a veces que más, luego al final vamos a emergencias o vamos a donde están las mujeres embarazadas también, que también hay que tener mucho cuidado con eso. También es, sí, no, están con una sensibilidad, sí, impresionante, ¿no? Unas que tuvieron bebé y otras que no pudieron tener bebé, entonces eso provoca ciertos conflictos sentimentales. En ese momento están muy sensibles para la mujer, ¿no? Todo uno, es una técnica, una terapia, hasta para nosotros, ¿eh? Claro. Para nosotros. Pero ya cuando sales, te sientes así como que, qué bien, hice algo bonito por dejar una huella en mi alma, no tanto en la humanidad, sino en mi alma, me ayudó esto, el saber que ayudaste a una persona. ¿Y se han encontrado algunos pacientes en la calle, por ejemplo, después, sí, de haber pasado ese...? Sí, precisamente, a veces no los reconoce uno. Hace unos días me encontré un tipo alto. Cuando están acostados, todos son la misma estatura, ¿no? Claro. Entonces me encontré un tipo alto y me detuvo, me dijo, ¿cómo le va, doctor? Dije, ah, caray, ¿me estará confundiendo? Le dije, ah, no, es por los doctores, dice, ya estoy en la calle, estoy bien. Automáticamente me recordó al muchacho este acostado, pero pues con tubos, todos pálidos, no lo reconoces al primero. Exacto. ¿No? Pero ya en la calle lo vi, muchacho, así muy fornido y toda la cosa, y me dio mucho gusto. En primer lugar, que me dijo, doctor, ¿cómo le va, doctor? Ya ando aquí en la calle. Ah, qué bien. Me dio mucho gusto verlo también. También hay un mesero de por aquí, que también siempre me saluda, adiós, doctor, que también estuvo ahí. Y en cierta forma hasta lo presume. Una vez llegué a comer ahí en un restaurante, me dijo, ¡ay, me fue a visitar! Así como que presumiendo esa cosa. Pero bueno, es una labor que nos deja a nosotros mucho. No se nos deja algo, ¿no? Nada de dinero, nada de diplomas queremos, no queremos que nos digan, yo coopero con ustedes con tanto. No necesitamos dinero, no necesitamos más que la cooperación de la gente que tenga ganas de hacer estas cosas. ¿Hubo cambio de gobierno? Sí. ¿Se enfrentaron con alguna resistencia por ahí? No, para nada, nada. Para nada. No, inclusive hubo cambio de director, nos fuimos a presentar con el director. El anterior director era un poquito más parco, más serio. Este nos recibió, estaba en una junta, supo que estábamos ahí y se salió de la junta y nos recibió muy amable, muy bien. Esperemos que tenga otro tipo de sensibilidad para esto. O sea, el salirse de una junta para recibirnos, claro, bien pudo haber dicho, regresen mañana. O espérenme, junta, ¿no? Espérenme, ¿no? Pero se salió de la junta, fue a saludarnos a todos. Ese día estábamos unos 7 más o menos. Y nos saludó a todos muy, muy amable. Y hasta la foto y toda la cosa, ¿no? Entonces, esperemos que sea para bien. Pero no solamente se queda en Guanajuato, sino visita en algunos otros municipios también. No, fíjate que estamos tratando de aquí. Sí, sí podríamos hacerlo, en lugar de así. Pero sabemos que en la ciudad de León hay grupos, claro, también.
no sé si en Irapuato, ¿no? Para ir a otros lugares tendríamos que organizarnos en vehículos, llegar allá a la hora de la visita y todo esto. No estamos negados para eso, ¿no? Pero con lo que hacemos aquí, cuando menos esto, para la ciudad de Guanajuato. Y sí los tienen, ¿no? Sí los tienen ocupaditos, ¿no? Sí. ¿Y la labor ecológica cómo sigue? Bien. Este año, aunque mucha gente se queja de que ha llovido mucho, para mí es muy bueno, ¿no? Porque entre más, he plantado bastantes árboles en muchos lugares aquí y nos da mucho gusto. Hay una unidad deportiva nueva en la que mi esposa plantó 4 o 5 arbolitos. Pues nadie los riega, ¿no? Pero nosotros ahí vamos con nuestras cubetitas de charle y ahí va, ¿no? Donde quiera, yo pienso que cualquiera de ustedes que nos está viendo, dice un dicho, ¿no? Hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Yo ya he hecho eso. ¿Las tres cosas? Las tres cosas. Me da mucho gusto haber cumplido con eso. ¿En ese orden? No, creo que lo primero fue tener hijos, luego plantar muchos árboles y ahorita ya acabo de escribir un libro de cuentos. Uno más. Y que se ha vendido como pan caliente, ¿no? Se acabó. Mi tiraje de 100 libritos se acabó, entonces hay que hacer otro tiraje, ¿no? Y preparando, como siempre, la función tradicional de Juan Colgorio, ¿no? Que es el día 31 a las 12 de la noche, ¿o el de primero a las 0 horas? No, este es de juglares. Ah, juglares. Juglares es la función de muertos. Y el don Juan Colgorio con el grupo universitario, en el mes de noviembre, son 4 funciones, 10, 11, 23 y 24. Esas son funciones que tenemos aquí en Guanajuato para, usando el tema de Juan Tenorio, una parodia, cada año le cambiamos el estilo. Sido tipo Guerra de las Galaxias, tipo ninjas, tipo narcos, tipo de todo, ¿no? Y este año es de terror. Totalmente. Freddy Krueger. Sí. Va a aparecer Freddy Krueger, Jason, su enemigo, van a aparecer Nosferatu, rescatamos aquel vampiro, el primer vampiro. Sí, de la cinematografía, ¿no? Pues muchos personajes, es un reto teatral para los muchachos no tener que poner cada año la misma versión de un Juan Tenorio, sino estar haciendo el Juan Tenorio, pero en estilos diferentes, ¿no? Y estarle buscando. ¿Y ese proceso cuánto lleva? Digo, para la cuestión de escribir el guión y todo eso. El guión está escrito, tendremos que irlo modificando, y a partir del mes de agosto que entramos a clases, en septiembre, septiembre, octubre, y en noviembre ya estamos poniendo la obra. ¿Sería la función número desde que empezó? 20 años. Multiplícalo cada año. ¿Por cuatro? Mínimo entre 4 y 6 funciones, vamos a poner 5. Pues ya son 100 funciones, ¿no? Sí. ¿Y la develación de la plaga cuándo? Pues ojalá se hiciera. Ojalá se sensibilizaran los directores de difusión cultural, ¿no? Para esto, pero sí, muy complicado. Muy complicado. Esos cambios, ¿no? Sí. Se está poniendo hasta uno acostumbrando a un director, a sus mañas, a su estilo, cuando te cambian director otra vez y otra vez a ver qué. Con las mismas promesas de que vamos a hacer esto y esto otro, y todo se queda a medias. Pero eso creo que en todos los niveles es, ¿no? Sí. Políticos y de todas las cosas, así es. Y hoy se dio un hecho lamentable, en este caso digo porque como personaje participante de la ciudad de Guanajuato, no recibiste acreditación, ¿no? Para estar ahora en el festival. Sí, no, y eso me ayudaba mucho porque, no por nada, pero siento que está un poco carito el festival, ¿sí? Un boleto en áreas de La Lóndiga, gratuita la parte de arriba, abajo vale casi 200 pesos, pues échatela a diario, pues está difícil, ¿no? Sí. Entonces, eso, y esa es la lóndiga, hay otros lugares donde el Teatro Juárez, por ejemplo, un boleto abajito, te vale cerca de 800 pesos, o mil, no sé exactamente cuánto, ¿no? Una familia come, ¿no? Una semana, ¿no? O sea, vas tú, lo que lleva a tu esposa, que no fueron 800, exacto, 1600, ¿sí? Y si quieres, y con uno de tus hijos para inculcarle al teatro, pues ya salió la... Aunque hay ciertos descuentos, ¿no? Para la gente de Guanajuato, sí, pero de todos modos es... Y si te quieres ir medio arriba, que sale un poquito más barato, medio arriba, pero medio arriba nada más le ves las puras nucas a los actores, ¿no? Está difícil. O a los cantantes o los bailarines, ¿no? Sí. Pero si hay un balance, ¿no? Desde la óptica de el personaje artístico, de cómo se está desarrollando esta edición 43, deja mucho que desear, ¿verdad? Sí. He visto un poquito menos de gente, pero no sé si sea mi concepción porque no he estado muy metido en las obras, ¿no? Pero lo que me gustó de este festival es que unieron a la ciencia. La parte científica. La científica no había. Ha habido unas películas, llamémosle así, en el patio de relaciones, una pantalla bastante grande, donde hablan de temas muy importantes que la gente
común no veía, por ejemplo, el Big Bang, por ejemplo, ¿no? La teoría de las cuerdas, las dimensiones, cosas así que la gente dice, caray, esos temas que ¿quién? Pues sí, sí existe gente que nos gusta esa temática, ¿no? Y ahora uniendo la ciencia también con el arte, pues me parece bastante bueno eso. Y se queda siempre la cuestión de qué sigue el año que entra, ¿no? Sí. Que sea el año. Retos nuevos y muchas cosas. Y digo, la cuestión de la inclusión de los grupos de Guanajuato, yo siento que es importante. Así es. Porque así no era posible que fueran ignorados, ¿no? Sí. En su propia ciudad, ¿no? Así es, sí. El teatro, el ballet folclórico de la universidad tiene un nivel tan internacional, aparte de que ya ha salido a viajar a... O sea, ha estado en China, ha estado en muchos lugares, y un nivel increíble, siendo estudiantes, siendo muchachos aquí en la universidad, que en un momento dado terminan su carrera y tienen que irse, ¿no? Sí, no son como, por ejemplo, el ballet de Amalia, que son gente que está ahí todo el tiempo. Claro, que van a ser maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cambio aquí son chavos que están en su periodo educacional de la universidad o de la preparatoria, lo que sea, están un tiempo y el ratito van a tener que irse. Entonces el maestro va a tener que preparar a otros, sí, pero tienen un nivel muy bueno ellos. No solo eso, también las estudiantinas, también tienen su público, el teatro universitario, que son los actores cervantinos, cosas así. Lo que se ha presentado en el Mesón de San Antonio también, mucho nivel, ¿no? Sí. Bueno, no quiero hablar de Mesón San Antonio porque ahí es donde yo trabajo y no nos dan chance de ensayar. Ensayar, ¿no? Así es, pero... Pero ya a partir del lunes ya vuelven las cosas a la normalidad, ¿no? Sí, así es. Sí, mientras pues que nos den chance de ver algo más en la calle, ¿no? Que hay muchos espectáculos en la calle, ¿no? Digo, lo de los pasitos también dejó ahora muchos comentarios adversos, ¿no? Sí, así es. El primero me pareció bastante bueno, el primero, entre Irlanda. Ahí salí yo. Pero el segundo, aparte del friazo que hacía y todo eso, no sé si era para el lugar adecuado ahí, no sé. Pues yo sentí que era así como hacer una reunión tipo Ibiza, ¿no? Una reunión europea donde la música, la gente brinca, se explaya, se llenan de cerveza. Hay comentarios de que parece que hubo una campal por ahí, no sabríamos, ¿no? Yo andaba acá por el centro viendo otros espectáculos porque o me iba allá o me veía, lo que estaba acá, ¿no? Claro. Entonces no alcancé a ir allá y bueno, casi no oí nada, supe que hizo mucho frío, mucho aire por allá. Pero bueno, son cosas que suceden en Quiro, ¿no? Están lloviendo en el sureste, en muchos lugares. Allá en el Rumbo está lloviendo bastante, ¿no? Sí, allá por los Rumbos. Sí, allá está mucho, ¿no? Está en serio complicado. Pues, Juan José Prado, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Esta oportunidad de seguir reencontrando al amigo, seguir reencontrando al creador. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Tenemos más de 20 años. Más de 20 años. Y siempre con cosas nuevas, ¿no? Pues cosas nuevas, viejas, ¿no? Ya tengo 8 años y cacho de esta cosa que yo hago. Mucha gente no lo sabe y que no es motivo de andarlo presumiendo, ¿no? Ojalá grupos como este de los doctores de la risa hubieran todos lados, que hubiera muchos, que hubiera gente que no pide nada a cambio y que le gusta cuando menos dar un poquito de su tiempo para estar junto a la gente, ¿no? Eso es lo bonito. Hacer una labor social, nada más. Perfecto, muchas gracias. Para servirte, un saludo a todos para allá. Adiós, adiós. From my window, please.